¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Puja! ¡Ah! Ya viene, puja. ¡Puja más fuerte! ¡Es un lindo niño! Calma. ¿Por qué no llora, Federica? ¿Mi hijo nació muerto? ¡Respóndeme! ¿Mi hijo nació muerto? ¿Ya nació? Sí. Fue un niño. ¿Niño? Sí. ¿Soy papá de un niño? Sí. Ay, muchas gracias, Dios mío. Gracias por esta bendición. ¿Y qué pasó? ¿Ya puedo verlo, qué? Tienes que saber algo. ¿Qué pasa, Federica? Me está espantando. ¿Qué pasó? Es que tu hijo no lloró al nacer. ¿Cómo que no lloró? No le entiendo. No sé, es algo muy raro. Por más intentos que hice, no salió ningún sonido de su boca. Buenas. Hola. ¿Qué tal, padre? Hola, hija, padre Joaquín. Veo que ya fuiste bendecida con el nacimiento de tu hijo. Sí, padre. Gracias. Pero le pasa algo muy extraño. ¿Qué es lo que tiene? No sé. Desde que nació no ha llorado ni ha hecho ni un solo ruido. A ver, déjame verlo. Pero esta criatura se ve muy sana. Sí, lo sé, padre. Pero yo sé que no es bueno que no lloren al nacer. Y me estoy desesperando mucho, padre. ¿Qué debo hacer? Tienes que tener mucha fe en que todo va a estar bien. Tienes que llevarlo al dispensario a que lo revise el doctor. Eso es lo primero que tenías que haber hecho. ¿Antes de traérselo a Dios? Dios está en todos lados, hija. Acuérdate. Ayúdate, que yo te ayudaré. Es lo mismo que yo pienso, padre. ¿Ya ves? Vamos a apurarnos y lo llevamos al doctor. Vayan ya. Yo le pediré a Dios porque tu hijo esté bien. Gracias, padre. Oigan, ¿por qué no están las ánimas benditas en su lugar, padre? Tú sí lo notaste, Macaria. Porque tal parece que en este pueblo ya no le importa a nadie lo que haya o no haya en esta iglesia. Pero claro que lo noté. ¿Pero dónde están? ¿Por qué las quitó de su lugar? ¿Qué tanto interrogatorio, Macaria? Ya te dije que seguramente lo están limpiando. No, Romualdo. Desafortunadamente, no es eso. ¿Entonces qué está pasando, padre? Las ánimas fueron robadas, Macaria. ¿Qué? Así es. Ayer por la noche alguien entró en la iglesia y se las llevó. Cristo, protégenos. Vamos a ver por qué. Santo Cristo, esto no puede ser. Se robaron las santas ánimas. Se robaron las santas ánimas del purgatorio. ¿Cómo la ven? Es un sacrilegio. Lo acabo de ver. Se robaron las santas ánimas del purgatorio. Hay que averiguar a ver quién. ¿Pero quién pudo haber sido capaz? Esas ánimas pertenecen a nuestro pueblo y a nuestra iglesia, padre. Pero ya no le interesan a nadie. ¿Por qué dice eso? Porque es la verdad, hija. Solo tú te diste cuenta de que las ánimas no estaban en su lugar. Este pueblo hace mucho que perdió la fe. Cada vez son menos los que asisten a la casa de Dios. Bueno, pues parece que se equivoca esta vez, padre. Mire. No te atores en la puerta. Ay, tenemos que entrar a ver qué ha sucedido. Hay que buscarlas. Mira, mira nada más. Tenía que pasar algo así para que la gente se interese en venir. Pero, padre. Padre Joaquín, pero algunas personas estamos intrigadas por lo del robo. Sí. Díganos quién fue, padre. Ay, Gardenia, pues si lo supieran ya lo habrían agarrado. ¿Verdad, padre? Ay, no me trates como mensa, Azucena. Ay, ¿qué otra cosa eres? Bueno, ya estuvo bueno. En realidad, a nadie le interesa el verdadero significado de la pérdida de esas ánimas.
del secreto que guardan. Ustedes únicamente vinieron porque se quieren enterar del chisme. Nos está diciendo chismosa, padre. ¿Qué les parece, padrecito? En este pueblo ya nadie se ayuda ni se preocupa por los demás. Solo piensan en ellos mismos. No me siento bien, con permiso. Ay, qué cuenta. Padre Joaquín. No, no, déjalo, Macaria. Mejor ya vamos a llevar al niño al doctor. Bueno, vamos a buscar a las casas. ¿No les parece? Gardenia, y tú y yo, pues vamos a buscar a ver qué sucede. Imposible. ¿Qué tiene mi hijo, doctor? Pues la verdad, no lo sé a ciencia cierta. ¿Cómo que no sabe? ¿No se supone que usted es doctor? Aquí en el pueblo no tenemos los aparatos necesarios para hacerle una revisión adecuada. Uy, pues para eso me gustaban, ¿eh? Romualdo, por favor. Pero díganos, doctor, lo que está pasando, si es grave, ¿por qué no llora? No les voy a mentir. El que el bebé no haya llorado al nacer no es nada normal. Y sí puede ser muy peligroso. Puede no llegarle oxígeno al cerebro y tener muchas complicaciones. ¿Cómo cuáles? Bueno, un bebé que no llora al nacer puede sufrir de parálisis, asfixia, epilepsia. Oh, Dios mío. Pero, sin embargo, yo lo veo muy sano y fuerte. La verdad es un caso muy extraño. Si no nos ayuda usted, ¿entonces quién? Pues yo creo que tienen que llevarlo al hospital para que lo revise. Un hospital, pero el hospital solo hay en la capital. Irnos hasta allá sería muy caro y ni le cuento lo que nos saldría un hospital ahí. Oh, pues sí, eso ya lo sé, pero no hay otra opción. Y tienen que llevarlo de inmediato, ¿eh? De lo contrario, puede sufrir una parálisis cerebral. Ay, no, por favor. Imparable. No te preocupes, mi amor. Vas a estar bien. ¿Qué vamos a hacer, Romas? Pues llevarlo a la capital. Sí. ¿Con qué dinero? Lo que teníamos ahorrado ya se nos terminó. Pues yo espero que con lo que salga de la cosecha la próxima semana nos alcance para poderlo llevar. ¿Próxima semana? ¿Pero qué, no escuchaste que lo teníamos que revisar ya? Lo que puede tener es muy grave. No podemos esperar tanto tiempo. Tenemos que tener el dinero ahora. Pues sí, flaca, pero ya oíste al padre. Tiene toda la razón. En este pueblo ya nadie se ayuda. Pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos que hacer algo, Romualdo. Mira, ya sé. ¿Por qué no intentamos vender a la lechona? Seguramente con lo que nos dé nos alcanza para llevarlo a la capital. Es la vaca más vieja y flaca que hay en este pueblo. No te van a dar nada. Pues sí, pero es lo único que tenemos para vender. Oye, si le pido a mi hermana. Oh, flaca, tú sabes perfectamente que tu hermana no nos quiere. Pues sí, pero soy su familia, la única que tiene. No creo que no tenga el corazón para prestarnos. Mira, ya sé, déjame intentar vender a la lechona, ¿sí? Si nos dan algo, verás que sí nos va a alcanzar. Bueno. Yo te prometo que voy a regresar con el dinero, ¿sí? Ánimas benditas del purgatorio, les pido encarecidamente, yo que tanto he rezado por ustedes, que no permitan que nada le pase a mi bebé. ¿Y tú qué haces aquí, eh? Leonorilda, necesito hablar contigo. Yo no tengo nada de qué hablar con una campesina como tú. Leonorilda, por favor, por favor. Acabo de tener a mi hijo. ¿Y a mí qué? Nació enfermo. Nadie sabe lo que es. No ha podido llorar y necesito dinero para llevarlo a la capital. Tú tienes y quiero que me ayudes, por favor. ¿Ayudarte yo a ti? Bueno, que tú no te has dado cuenta que existen clases, ¿verdad? ¿Por qué eres así conmigo? Nunca he entendido por qué me empezaste a odiar tantos. Si somos hermanas, por Dios. No, solamente porque venimos de la misma madre. Pero más allá de eso, no tengo nada que ver contigo, ni lo quiero tener que ver nunca. Leonorilda, por favor. Por favor, por favor, Leonorilda. Necesito más que nunca, Leonorilda. Solo serán unos cuantos centavos, Leonorilda. ¡Ya déjalo en paz! ¡Vete y no regreses nunca! Y por mí, que tu hijo no se recupere jamás. ¡Vete! ¡Leonorilda! ¡Leonorilda, por favor! ¡Por favor! Yo me voy.
Enflaca. No, no puedo creer cómo se ha convertido en un ser tan malo. No solo se negó a ayudarme, sino que me deseó que nunca se recuperara mi hijo. Mira, flaca, yo no sé cómo le voy a hacer, pero mañana mismo voy a conseguir dinero. Mañana mismo voy a conseguir el trabajo necesario para que mi hijo tenga la atención que se merece. ¿Eh? No te preocupes, mi amor. ¿Ya te enteraste de lo que pasó? Sí. Todas las cosechas del pueblo se secaron. Sí, todas. Pareciera como si una maldición hubiera caído en este pueblo. Es terrible lo que está pasando en el pueblo, Romualdo. Pero no te puedes poner así. Tenemos que tener fe en Dios para que nos ayude. Ay, Macaria, Dios ya volteó su cara a este pueblo. No, no digas eso. Y si no, ¿cómo te explicas lo que está pasando? Toda la gente perdió sus cosechas, y sin cosechas no hay trabajo. Y sin dinero no podemos salvar la vida de nuestro hijo. No, sí, pero no puedes desesperarte así. Tenemos que tener fe en Dios. ¿Fe? ¿Y de qué sirve tener fe? Si nos detenemos a tener fe, no podemos salvar a nuestro hijo y se va a morir. Oye, ya cállate, Romualdo. Mi hijo no se va a morir. Ya entendí las señales. ¿Qué señales? Las de las ánimas benditas del purgatorio. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ellas quieren que tengamos fe, y es lo que vamos a hacer. Ay, Macaria, no te entiendo. Sí, Romualdo, ¿cómo que no me entiendes? No puedes desesperarte así. Ellas nos quieren unir, es lo único que quieren. Esas son tonterías, perdóname. No, no son tonterías. Organizamos una misa. Espero que vayas. Vamos a pedir por las ánimas benditas del purgatorio. Tenemos que tener mucha fe. ¡Ay, qué fe! ¡Ni qué ocho cuartos! Si nos detenemos a tener fe, no vamos a hacer nada. ¿Sabes qué? Lo único que hay que hacer es conseguir dinero para salvarlo. Es todo. Romualdo, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Salvar la vida de nuestro hijo. ¡Romualdo! Ánimas benditas del purgatorio, no permitan que Romualdo se pierda. No permitan que cometa una locura. Asustada, padre. No quiero que Romualdo se meta en algún problema por su desesperación. Romualdo es un hombre muy sensato, Macaria. Hay que pensar en que va a hacer bien las cosas. Ay, padre, es que estoy muy nerviosa. Desde que desaparecieron las ánimas, todo el pueblo está volteado de cabeza y yo ya no sé ni qué pensar. ¿Qué estás diciendo? Usted habló del secreto de las ánimas. Y yo creo que el secreto es ese, que con su desaparición tenemos que recuperar la fe en el pueblo. Mire, yo ya estoy organizando una misa para pedir por ellas. Tu intención es muy buena, pero la verdad es que dudo mucho que la gente venga. Ahora están más preocupados por otras cosas. No, Federica ya se fue a avisarles a todos. Va a ver que sí lo vamos a lograr. Perdóname, Dios mío. Yo no soy ningún ratero. Veo que sigue siendo tu lugar favorito, Romualdo. ¿Qué haces aquí? Desde que eras un chamaco, te encantaba venir a admirar el paisaje. ¿Qué quieres? Sé que necesitan dinero urgentemente para llevar a tu hijo a la capital. Pues sí, todo el pueblo lo sabe. ¿Eso qué? Pues que yo podría proporcionárselos. Macaria ya te lo pidió y se lo negaste. ¿Qué pretendes? Es que Macaria
No logro convencerme. Además, no tiene nada que me pueda interesar. ¿Y tú sí? Déjate de rodeos. ¿Qué quieres? Muy sencillo. Te quiero a ti. No te entiendo. No es tan difícil, Romualdo. Quiero que abandones a Macaria. Quiero que la dejes por mí. Es inútil, Macaria. Ya no te ilusiones más. La gente no va a venir. Acuérdese de lo que usted siempre nos dice. Hay que tener fe. Y eso es precisamente lo que las ánimas nos quieren decir. Macaria, eres tan buena. Pero creo que hasta yo ya he perdido la fe y sin darme cuenta. No, padre, no diga eso. Ya verá cómo este pueblo sí puede cambiar. Perdón, Macaria, pero creo que el padre tiene razón. En este pueblo ya nadie cree en nada. ¿Ustedes creen? Esto es increíble. Es un milagro, padre. Pensamos en lo que nos dijiste. Y tienes razón. Tenemos que unirnos un poco más por el pueblo. Además de que nos sentimos muy mal por la confusión de lo de los santos. Lo importante es que están aquí, dispuestas a pedir por las ánimas benditas del purgatorio y que convencieron a toda la gente. Sí. Ni fue tan difícil, ¿eh? La verdad es que la gente ya empezaba a darse cuenta de lo alejado que estaba de Dios. ¿De verdad tú crees que le puedo hacer daño a Macaria? ¿Ni por salvar la vida de tu hijo, Romualdo? ¿Por qué le quieres hacer daño a tu hermana? ¿Por qué te aprovechas de esta situación tan difícil para nosotros, eh? Ella siempre se sintió la mejor de las dos. Pero es todo lo contrario. Tiene que entender lo mala que ha sido conmigo, Romualdo. ¿Qué estás hablando? Macaria jamás ha sido mala contigo. Ay, ¿por qué no te dejas ayudar? Yo solamente quiero un poco de amor, Romualdo. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Olvídalo. Todos estos años no he dejado de pensar ni un solo segundo en ti, Romualdo. Deja de decir tonterías. Yo jamás te di motivos para que pensaras una cosa así. Yo estoy segura que puedes amarme. Estoy segura, Romualdo. ¡Estás loca! Mira, es un buen trato. Piénsalo. Yo te doy el dinero para que vayas a curar a tu hijo a la capital a cambio de que tú te vengas a vivir conmigo a mi casa como mi hombre, Romualdo. Entiende que eso no va a suceder nunca. ¿Ah, no? Pues entonces vete. Vete y deja que se muera tu hijo. Soy la única en el pueblo que puede ayudarles. Si tu hijo se muere, va a ser tu culpa. ¡Tu culpa! ¡Romualdo! 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 Pues tú... No puedo creer que lo hayas logrado, Macaria. No, padre. Lo lograron las ánimas del purgatorio. Con su permiso, vamos a dar la santa misa. Sí, padre. ¿Y Romualdo? No lo sé, pero tengo la esperanza de que llegue. No me vas a convencer. Yo no le puedo hacer eso a mi mujer. Pues es tu única salida, Romualdo. No, no es la única salida. Gracias a Dios tengo a Macaria todos los días a mi lado para recordarme que la única salida decente es la fe. ¿La fe? Sí, la fe. ¡No seas ridículo! Deja de humillarte. Romualdo. Discúlpame. No sé qué me pasó. No sé cómo pude ofrecerte esto. Estoy muy arrepentida. Discúlpame, por favor. ¿Te puedo pedir un abrazo? Solamente un abrazo. Lo necesito tanto. ¿Sabes qué? No, me voy con mi familia. Las cosas pueden cambiar por la fe y la esperanza. Gente busca en un sueño sus deseos y el amor. La vida tiene un camino que debemos enfrentar. Cuando todo se oscurece, una luz te puede guiar. Ay, 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 a cada quien su santo ha de salvar.
pidas lo que pidas te dará. La fe para enfrentar la realidad. Ay, ay, ay. La vida pone a prueba una vez más la fuerza de tu fe para luchar y todos tus anhelos cumplirás. Ay, ay, ay. Romualdo, siéntate. Pensé que ibas a cometer una tontería. Tontería era no haber venido. Pero no te preocupes, ya todo va a estar bien. ¿Te puse en el Monte Santo de Dios como una...? Es él. Es el poli. ¿Leonilda? Él se robó mi pulsera de oro. ¿Qué? ¿Qué está pasando, Romualdo? No sé, mi amor. Tu hermana está loca. No sé qué quiere decir. Está mal. ¿Pero qué está pasando aquí? Romualdo intentó seducirme. Y como no me dejé, se robó mi pulsera, padre. Eso no es verdad. Y tú lo sabes muy bien. Claro que no sí. Voy a permitir que se levanten injurias en la casa de Dios. No, padre, lo que digo es verdad. Todos saben que están muy necesitados de dinero y fue su única forma de conseguirlo. Tú sabes que no es cierto. Claro que sí. Seguramente la debe tener con él. Escúlquelo, Poli. Escúlquelo. Permíteme tu mochila. Romualdo. No, mi amor. No, te juro que yo no la tomé. Fuiste tú, ¿verdad? Me tendiste una trampa, por eso me abrazaste. ¿Te abrazó? ¿En dónde? Entonces sí tienen un romance. ¡Bueno, ustedes cállense! Te juro, mi amor, que yo no hice nada. Macaria, tienes que creerme, por favor. Macaria, créeme, por favor. Bueno, bueno, ya estuvo bueno. Enciérrelo por mí. Exijo que lo encierre por ratero. Lléveselo, ya. ¿Por qué no dices nada? Tienes que creerme, por favor. ¡Vámonos! ¡Macaria, por favor! ¡Ay, Santo Cristo! ¡Macaria! ¡Que se lo llevan! ¡No, no se lo lleven, Dios mío! ¿Se puede? Ay, sí. Buenas noches. Venia. Buenas noches, Azucena. ¿Se puede compenetrar? Sí. ¿Qué hacen aquí tan pues, tarde? Mira, toda la gente del pueblo se unió para juntar este dinerito y que pueda llevar a tu niño a la capital. Ay. ¿En serio hicieron eso por mí? Tú nos enseñaste que debemos de tener fe. Fe verdadera. Ahora la gente del pueblo está tan agradecida que se unieron para que puedas llevar a tu niño a la ciudad. Claro. Muchas gracias. ¿Lo ves, Federica? Dios actúa de manera misteriosa. Y hasta te alcanza para que alguien te acompañe. Digo, creo que Romualdo no va a poder, ¿verdad? Flaquita. Voy a llevar a mi niño a la capital para que lo curen. ¿De verdad? Sí. ¿Pero cómo? Toda la gente del pueblo se unió para que esto fuera posible. Ay, gracias a Dios. ¿Ya esto ves? Es un milagro. Yo te dije que sí existía. Oye, Macaria, yo sé que piensas que soy culpable. Te juro que yo no tuve nada que ver. Ya no digas nada, Romualdo. Así como pedí por la fe del pueblo, también tengo que tener fe en ti. Y la tengo. Yo te creo. Y juntos vamos a salir de esto. Claro que sí, mi amor. Oye, tu hermana está muy resentida con la vida. Yo tengo mucho miedo que te pueda hacer algo. No te preocupes. Yo estoy protegida por Dios y contra eso nada puede hacer ella. Bueno, ten mucho cuidado, ¿sí? Encárgate de traer a nuestro hijo sano, ¿sí? Sí. Te amo. Y yo a ti. ¿Qué pasó, Macaria? Aquí tampoco saben lo que le pasa a mi niño. Dicen que es muy extraño y fuera de lo común que todavía no reaccione y en realidad esté muy sano. Sus pulmones están perfectamente bien, Federica. Pues entonces, ¿qué le pasará? No sé. Quieren hacerle más estudios y cuestan un dineral. Ni vendiendo el pueblo entero lo podría pagar. ¿Y qué vas a hacer? Regresar al pueblo. A esperar a juntar el dinero.
En este hospital me dicen que no pueden atenderlo si no pago. Ay, qué desdichados. La gente ya no tiene compasión por nadie. Es desesperante, Federica. ¿Y qué debe hacer una? ¿Esperar a que su hijo se muera? ¿Y eso? ¡Ay, es un puestito de santos! ¡Mira qué bonitos! No, 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 no puede ser. Estas son las ánimas de la iglesia del pueblo. Ey, ey, señora, ¿qué está haciendo? Por favor, no me esté tocando la mercancía. Es muy delicada, por favor. Es que esas son las ánimas de la iglesia de mi pueblo. Yo las reconoceré inmediatamente. ¿Estás segura? Sí. Ah, ya, ya aparece. Digo, esta mercancía yo la fabrico y yo la vendo, señora. Se ha de haber confundido. No, además, no, hay muchas no, no, imágenes iguales. Esas son. Estas son, estoy segurísima. Mire, señor, no me esté tocando la mercancía, ya se lo dije. Voy a llamar al policía para que se la lleve. No, no, Macaria, pues háblele y arreglamos esto de una vez. ¿Dónde las consiguió? Dígamelo, son importantes para mí, para mi pueblo. Verdad de Dios que yo las fabrico, señora. Le advierto que si no me lo dice ahora mismo, armo un escándalo y mire que me atrevo. Ya, 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 señora, por favor, tranquilícese. Ey, 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 ya, ya, ya. Bueno, está bien, le voy a decir. Vino una señora de... ¿Cómo se llamaba? ¿Leonilda? ¡Esa mera! Mire, me dijo que estas figuritas eran pues muy valiosas y me quería cobrar un dineral, pero pues, la verdad yo le di poquito y con eso se conformó. Me dijo que estaba muy urgida. No puede ser. Yo no compro chueco, señora. Estaba necesitada. ¿Quién te crees para tocar hacia mi puerta, eh? Fuiste tú. ¿De qué estás hablando? ¡Tú te robaste las ánimas! ¿Te estás volviendo loca? Ya no me puedes engañar más, ¿eh? El señor al que se las vendiste me confesó todo. ¿Ah, sí? ¿Y qué piensas hacer, eh? Pues decir toda la verdad. Voy a hacer que te metan en la cárcel. Pues no te tengo miedo, fíjate. ¿Por qué, Leonilda? ¿Por qué eres así conmigo? Porque te odio. Te odio porque Romualdo era mío y tú me lo quitaste. Te odio porque tú siempre fuiste la consentida. Te odio porque tú no te tuviste que casar solo por interés con un viejo asqueroso. Y te odio porque eres feliz. Leonilda, por Dios, te estás haciendo mucho daño. No me importa. Ya no me importa. No me importa nada. Bienvenido a casa, mi amor. Ya extrañaba estar con ustedes. La cárcel es un infierno, y sobre todo cuando estás ahí por culpa de una vieja loca. No le tengas rencor, Romualdo. Además, yo tengo mucho miedo por mi hermana. Todavía la vas a defender. Romualdo, si algo he aprendido de esto, es que tenemos que saber perdonar. Bueno, de cualquier forma, no te preocupes. En el pueblo no le van a hacer daño. Todos la ven como una loca. Ánimas benditas del purgatorio. Les pido que protejan a mi hermana. Ella solamente está resentida con la vida. No. ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! Solo soy una bola de mugrosos. No me pueden hacer daño. ¡Déjenme en paz! Solo son unos mugrosos. No me pueden hacer daño. ¡Déjenme en paz! Bendito sea Dios que no se murió. Tuvo suerte. La caída que sufrió no fue cualquier cosa. Pobrecita. Bueno, te dejo a solas un momento con ella. Gracias, doctor. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? Quiero ayudarte. No te voy a abandonar. ¿Pero cómo? Ah. He hecho tanto daño. Eso ya no importa. Solo tienes que pensar en recuperarte para darte una oportunidad de ser feliz. No te
tienes que ser buena conmigo, Macaria. No me lo merezco. Claro que sí. Yo sé que en el fondo sigue siendo la misma niña traviesa de cuando éramos pequeñas. Quisiera seguir siendo la misma niña, Macaria. Todavía puedes. Todavía tienes una oportunidad. Por favor, comprende que nadie quiere hacerte daño, Leonilda. Esos son monstruos que tú solita te has creado. No sé si pueda. Mejor hubiera sido que me hubiera muerto. No digas eso, por favor. ¿Sabes por qué robé las ánimas? ¿Por qué? Porque ya no tengo dinero. No me queda nada. Y antes que vender mis pertenencias, preferí vender algo que ya no tuviera valor para mí. Eso que despreciabas te puede salvar. Solo tienes que tener fe, hermana. Perdóname, Macaria, perdóname. Ni siquiera sé por qué te he odiado tanto. Pero ya no quiero odiar. Estoy harta de odiar. Hola, hola. Hola. Romualdo. Leonilda, pasa, por favor. Romualdo, yo quería pedirte perdón porque la verdad yo estaba muy mal, no sé qué me pasó. Yo lo sé. No te preocupes, yo te perdono. Y bueno, yo quiero darte las gracias porque vendiste alguna de tus cosas para poder llevar a mi hijo a sus revisiones. Y mira, ahora que las cosechas han regresado a la normalidad, yo te prometo pagarte todo. No, ni lo digas. Más bien platícame, ¿ya logró llorar? No. No, y no sabemos si se va a quedar así para siempre. Los doctores dicen que está completamente sano, sus pulmones están bien. No le encuentran explicación a lo que está pasando. Se va a recuperar, vas a ver. Muchas gracias. Ah, Macaria. Leonilda. Solo vine a decirte que ya vi al vendedor de Santos. Le regresé el dinero y me regresa hoy mismo las ánimas benditas del purgatorio. Bendito sea Dios. Estoy segura que le van a traer muchísima paz al pueblo. Sí. Me da gusto verte muy bien. Gracias a ti y al pueblo que logró perdonarme. Me siento una mujer nueva. Muchas gracias. Adelante, adelante, hija. Padre. Esta es la casa de Dios y Él recibe a todo el mundo. Es que estoy muy apenada, padre. El pueblo entero ya te ha perdonado. Ahora, solo perdónate tú para que seas feliz. Es que no sé en qué momento me llené de rabia ante la vida, padre. Ese es el secreto de las ánimas y su verdadero valor. Ellas nos enseñaron que no debemos tener rencores. Hay que saber perdonar a tiempo para no irnos de este mundo llenos de odio. Sí, padre. Adelante. Me siento tan orgullosa del pueblo. Estamos unidos como nunca. Perdónenme. Esto es verdaderamente hermoso. Este es el milagro de nuestra fe, mi amor. Dios mío. Gracias. Gracias, Dios.